grba uz hrbata. Jadran može mirno spati i sa njime sva ljepota. Dalmaciju što nam zlati, dok je Hrvat uz Hrvata. Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve kolike odjekuje. I neka znaju svi, bilo gdje ne mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo gdje mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena herce gude, vinova se loza smije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet zvati i sa njime polja plodna. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Bilo gdje mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hrvatsku nam nikad nitko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a Bar Croata, el programa de la colectividad croata de Rosario para Argentina, Croacia y el mundo. Viernes 12 de noviembre de 2021. Una alegría volver a reencontrarnos, queridos amigos, como cada viernes, desde hace 16 años, para vivir esta compañía junto a ustedes. Hoy, en un programa especial, en un horario no habitual de Bar Croata, pero por cuestiones organizativas, de manera excepcional, hoy Bar Croata de 18 a 19:15, más cortito, pero tenemos mucho, mucho para ofrecerte, así que no te pierdas este mini Bar Croata. Y ya veo a muchos amigos conectados junto a nosotros, y vamos a tener los nombres de los finalistas del concurso de idioma croata para descendientes, organizado por este programa de la mano de Branka Besic Filipovic. Así que, queridos amigos, comenzamos ya a vivir este Bar Croata, hoy con staff reducido,
Don Iván Gerbach hoy no estará presente, pero sí me acompaña la doctora Faustina Zaric. Bienvenida, Tina. Dobra Beyer, Javi. Bueno, hoy con el equipo reducido, pero pasando otra hermosa tarde de bar croata, también reducida en horario, pero siempre estamos presentes. Muy importante esta época del año estar atentos, vienen novedades importantes, así que hoy vamos a tener muy lindo programa, corto pero muy bonito. Así es, Tina, así es. Un programa muy especial, porque como decíamos, vamos a anunciar a los ganadores mensuales que van a disputar la final el próximo viernes 19 en vivo, en el horario habitual de Bar Croata. Pero ahora, queridos amigos, como cada viernes, queremos dedicarle el programa a los cumpleañeros, aquellos que han cumplido año por estos días en noviembre. Y comenzamos por Luca Rukavina. ¡Qué hermoso! ¡Feliz cumpleaños, Luca Rukavina! El hijo de Esteban y Patricia, mi amigo Stefan. Luquita, que cumplió su primer año el 3 de noviembre, nada más y nada menos que en el día de cumpleaños del glorioso Newell's Old Boys. Así que Luquita tiene algo de rojinegro. ¡Feliz cumple, querido Luca Rukavina! Y también fue bautizado el pasado fin de semana por el padre Lioso Peranich. Ahí tenemos a Luca cuando está siendo bautizado, ¿eh? Ahí el padre Lioso bautizando a Luca Rukavina. Un abrazo enorme para toda la familia Rukavina, para Esteban, para Pato, para el abuelo Nino, para la abuela Beatriz y para el tío Nico. Los queremos un montón y bueno, Luquita es parte de la familia croata. Seguimos con los cumpleaños. Gastón Baldoncini Nicolorich. ¡Feliz cumpleaños, Gastón Baldoncini Nicolorich! Ha cumplido años en estos días nuestro amigo del curso de idioma croata organizado por Bar Croata. Mírenlo, ahí cuando hicimos el desfile, muestra y conferencia sobre el fútbol croata, ¿eh? Ahí está Gastón Baldoncini Nicolorich. Bueno, qué bien, qué lindo realmente. Y también nos vamos para Herzegovina, porque ha cumplido años Antonio Pénava. Tretan Rosendan, Antonio Pénava en Herzegovina. Nuestro amigo, también coleccionista del fútbol croata. Miren con quién está ahí, ¿eh? Nada más y nada menos que con Domago y Vida. Y ahí con el gran Luka Modric. Qué cholulo, Antonio Pénava, qué grande, ¿eh? Muy bien, feliz cumpleaños. Y también para Inés Paula Solian. Feliz cumpleaños para Inés Paula Solian. Muy bien, ahí festejando junto a su marido Inés, el cumpleaños que fue por estos días. Inés Paula Solian, ahí con el festejo. Miren a Inés con su marido. ¡Feliz cumple, Inés! También ha cumplido años en Rosario Stella Jaspriza.
nuestra amiga Estela Yastriza. ¡Feliz cumple! Estelita querida, feliz cumpleaños para vos. Miren, ahí cuando estaba recibiendo nuestra distinción Identidad Croata, ¿eh? Esto fue en Chavás, hace algunos años. Fretan, Roger, Dan, Estela, ahí junto a Rosa Esmayo, su amiga Rosa Esmayo Bujevich Gaviola, de Arequito. Bueno, miren qué lindo encuentro ese, ¿eh? Miren cuántos amigos ahí en Chavás. El licenciado Cristian Rian, está ahí. Está también Elsa Salas Buric, Rudy Ritz, varios amigos, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! Ahí junto a Elsa Salas y Evangelina. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, para Estelita Yastriza. Y también cumplió años en Rosario el odontólogo Gabriel Josipovich. ¡Feliz cumple, Gabriel! Nuestro amigo, el odontólogo Gabriel Josipovich. Miren qué bella foto ahí en Croacia junto a su familia, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños, Gabriel! Un croata de ley, ¿eh? Croata sí los hay por esta región. Un gran abrazo. Mira, esta foto es en Pinamar cuando compartimos ahí unas vacaciones en Pinamar. Nos recibió ahí Gabriel en su departamento en Pinamar, ¿eh? Y esta hace un anito y medio en su departamento cuando nos recibió Gabriel, ¿eh? Miren, ahí tomando un beberaje con los integrantes de Bar Croata. Un abrazo grande para Gabriel Josipovich. También ha cumplido años en Rosario Marta Romano de Dragicevich. Martita, feliz cumple para vos también. Mirá, ahí está junto a su hija Vera. Feliz cumple, Marta Romano de Dragicevich. Ahí está, mirá, esta es del cumpleaños de ayer, ¿eh? Ayer cumplió años. Ahí está soplando la velita Marta Romano de Dragicevich. Y seguimos con los cumples. ¿Cuánto que tenemos en este programa? Porque también nuestra amiga Gabriela Buchetich de Rosario ha cumplido años. ¡Feliz cumple, Gaby! Miren qué linda foto junto a sus tres hijos, un nene y dos nenas, las hijas e hijos de Gaby Buchetich. Miren esta foto, qué linda. Esta es de una feria de colectividades. La bandera gigante que está atrás es mi bandera, la que hizo mi madre. Que exponíamos en la Feria Nacional de Colectividades. Miren qué linda foto con gente del Centro Cultural, ¿eh? Ahí está María Amalia Sarmiento de Dulcevich, está Nico Planchich, está el amigo Coppola, está el amigo Privilovich, está Esbonco Milatich. Bueno, cuánta gente linda de aquellos tiempos. ¡Feliz cumpleaños! Entonces, para Gaby Buchetich, miren esta, de los cursos de idiomas, ¿eh? Ahí está Arminia Schutel, que era la profe, ¿eh? Está... Le estamos entregando justamente a Arminia un recuerdo, ¿eh? Bueno, Fretan Rosendan. Para Gaby Buchetich, que está ahí en la foto al lado de María Amalia Sarmiento. Muy bien. Y también ha cumplido años en Asunción de Paraguay Kevin Krishkovich. ¡Feliz cumpleaños, Kevin!
Feliz cumpleaños, Kevin Krišković, de Asunción del Paraguay. Ahí está, junto a Mario Krišković, ¿eh? Un gran abrazo para Kevin. Mirá, esta foto de cuando, de uno de los tantos programas que compartió Kevin junto a nosotros. Qué lindo, cuántos amigos cumpleañeros. Y seguimos, porque también ha cumplido años por estos días Elda Pruye, la expresidente del Centro Cultural Croata de Rosario. ¡Feliz cumple, Elda! Mirá, ahí está, junto a su hijo. ¡Feliz cumple, Elda! Siempre tan servicial, ¿eh? Como en esta foto, ahí organizando en el Centro Cultural Croata un almuerzo, ¿eh? La expresidente del Centro Cultural Croata de Rosario, un gran abrazo para ella también. Y también dejamos para el postre a este señor. A ver si lo conocen. ¿Quién es el niño de la derecha? ¿Quién es el niño de la derecha? A ver si saben, a mí me parece que lo conozco. Es un gran amigo, miembro de este programa radial, sí. Un colaborador permanente de este programa, que en realidad cumple años mañana, por eso lo dejamos para el postre, para el final. Nos referimos a Petar Shari. Petar Shari, muy bien. ¡Feliz cumpleaños, Pedro querido! Mirá esta foto junto a su mamá y su hermana. Cuando él era muy pequeño y vino a la Argentina desde Herzegovina. Pedro querido, feliz cumpleaños. Mañana, 13 de noviembre, cumple en Buenos Aires nuestro amigo y colaborador Pedro Saris. Ahí está, junto a su nieto, ¿eh? Gran colaborador también en su programa. Bueno, feliz cumpleaños, Pedro querido, un croata de ley, ¿eh? Fíjate, siempre junto a la colectividad, con programas de radio desde siempre, Pedro, ¿eh? Bueno, y también cumpleaños mañana la hija de Pedro, Ivana Juárez. Mirá, tuvo una hija el día de su cumpleaños, Ivana. Ivana, que está acá en la foto junto a la nieta de Pedro, a Agustina. Un Sretan Rosendam para Pedrito Saric. Entonces, bueno, muy bien, queridos amigos, hemos cumplido con todos y nos vamos con la foto de Luca Rucavina, nuestro querido Luca, que bueno, ese nombre, Luca con K, nos trae suerte a la selección croata de fútbol. Así que, Luquita, nos trae la suerte futbolera. Muy bien, queridos amigos, cumplimos entonces con todos los cumpleañeros de estos días. Y como siempre les decimos, aquellos que quieren que los saludemos, mándennos las fotitos o avísennos en la semana y nosotros nos encargamos de buscar las fotitos y saludarlos, queridos amigos. Bueno, muy bien, Tina, ya tenemos muchos amigos conectados que están saludando. Porque les avisamos con tiempo que íbamos a estar más temprano en el Instagram, en el Facebook, así que sí, cumplieron, ahí están. Susi Gili Boyanis nos dice, hola amigos, como siempre junto a ustedes. Hola Susi querida, atención porque en unos minutos más anunciamos los finalistas definitivos del concurso de idioma croata, ¿eh? Atención, Susana Gili Boyanic. Y nos vamos para Osijek, porque está el gran Dražen Kontić.
¿Qué nos dice? Uno postraba muy indragin y verbatima u argentini posis o sieca y bucovara. Uno postraba draghi dragen contis. Uno juala. Y de Osiek nos vamos para Valladolid, porque está nuestro corresponsal Carlos Santamaría Morezuelas, que hoy nos manda un audio muy picante con el gol de un famoso croata. Ya lo vamos a tener. Carlito Santamaría Morezuelas, ¿qué nos dice? Que después de 5 meses os puedo volver a escuchar en directo. El adelanto me ha venido bien a mí. En la vieja Europa son las 22. Así que claro. Muy bien. Claro, claro. El horario más acomodado para los europeos, ¿eh? Claro. Así que bueno, es un horario excepcional hoy el de Bar Croata, pero... a los europeos le viene mejor, como dice Carlitos. Bueno, y nos completa Dragen Kontich. Nedietlia u 15 sati Hrvatska Rusia u Splitu, stadion je rasprodan. Hrvatska, Hrvatska, bien. Claro, claro que sí. Nos está diciendo que este domingo a la hora 15 Croacia recibe en Poljud, en Split, a Rusia, por el pasaje para el Mundial de Qatar 2022. Así que vamos a estar con toda la info ahora, en minutos más, porque Croacia ganó de visitante en Malta con una goleada excepcional. Pero atención, hay que ganar o ganar este domingo, como dice el amigo Dragen Kontic, así que ¡ay, mujer vasca! Muy bien. Y ahí está Tomislav, el amigo Tomislav. Dice Tomislav, dice Postra, Hrvatima, Argentina, los dos países. Así es, bueno, muy bien, queridos amigos. Qué lindo tener amigos conectados siguiendo nuestro programa. Y ahora quiero compartir algo de la agenda de la colectividad croata, porque siempre hay acontecimientos importantes para recordar. Y comenzamos por la gran final del concurso de idioma que va a realizarse el próximo viernes 19 de noviembre en vivo en nuestro programa, Tina. Sí, llegamos a la gran final de nuestro concurso de idioma que se desarrolló durante todo el año y tenemos 11 finalistas que ya pronto nos va a decir ya Branca quiénes son, pero recordamos que todos los que participaban tenían que tener los requisitos de tener una ascendencia croata, pero no ser ciudadanos croatas, no ser profesores de idioma croata ni vivir en Croacia. Por lo demás, participaron muchos, muchos amigos, pero debían haber respondido todos los textos que se fueron dando durante el año. Aquellos que no hicieron esa tarea, que dejaron algunos afuera, no pudieron llegar a la final, porque lo justo era que todos aquellos que completaran todos los textos traducidos llegaban a la final. Y el próximo viernes, atención, que tenemos la final final. Allí se va a ver quiénes son los mejores, porque vamos a tener un texto que se va a conocer durante el programa, va a ser todo en vivo, porque durante el programa, por un corto lapso, va a estar el texto y aquellos que lo traduzcan enteramente bien, completamente exacto, y lo hagan en el menor tiempo posible, son los ganadores. Por eso hemos acordado que aquel que maneja el idioma puede hacerlo en el tiempo mínimo del programa y así van a ir entrando, se va a ir respetando el horario de entrada de las respuestas. Y aquellos así que es. El ganador final y los otros ganadores van a ser acreedores a los grandes premios que nos manda Branca desde Split. Así es, así es. En minutitos, enseguidita, los ganadores mensuales que disputan la final el próximo viernes 19 de noviembre en vivo en nuestro programa, a no perderse esa gran final. Y también te queremos recordar que sigue vigente el primer censo digital croata-argentino.
Así que podés ingresar y censarte. Todavía hay tiempo, ¿eh? Porque tenemos no solo del año pasado, sino también este año sigue el censo, porque la verdad que se están anotando muchos aquellos descendientes de croatas que se van enterando, y es muy importante, como decimos siempre, saber quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, es fundamental para que después podamos obtener el beneficio de la diáspora, podemos a su vez ser contados como parte de la ciudadanía croata, como parte así de esta inmensa diáspora que tenemos. Sé parte, censate, www.censocroata.com.ar, y sé parte de la familia croata argentina. Y aparte tienen buenos premios, que todas las semanas los que se anotan tienen productos típicos, así que esto es un plus para que ustedes se anoten, aquellos que todavía no lo hicieron. Así es, esto es convocado por el Saviet Argentina, el Consejo del Gobierno Croata en la Argentina y por la Embajada de la República de Croacia en Argentina, Y también te quiero recordar que se vienen los quintos Juegos Mundiales Croatas Zagreb 2022 en el mes de julio del año que viene. Así que también podés ser parte de la delegación argentina. No te pierdas esta verdadera fiesta de la diáspora croata. Sé parte, participá de la delegación que en esta oportunidad es coordinada por la Asociación Croata Jadran de Buenos Aires, Así que, bueno, podés ser parte vos también de los Juegos Mundiales Croatas, los quintos Juegos Mundiales Croatas Zagreb 2022. Y también queremos invitarte al sexto encuentro de la diáspora croata sudamericana, Foro Económico y Cultural, los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022 en el Paseo La Galería de Asunción del Paraguay. No te pierdas esa fiesta de la diáspora croata sudamericana. Y se viene también el segundo o la segunda Feria Americana de Cáritas Croata Cardenal Stepinac. ¿Cuándo? Mañana sábado 13 de noviembre, ahí en Pico, a la vueltita de Tejar, Pico 4930 de la ciudad de Buenos Aires, de 10 a 13, Gracias por ayudarnos a ayudar, nos dice la gente de Cáritas Croatas Cardenal Stepinac. Bueno, muy bien, queridos amigos y amigas, hemos cumplido con todos. Y hay un mensajito de don Pedro Saric. Convoca el santoral del día. Claro, nos dice que el santoral del día de hoy es San Josafat y San Diego. Muy bien, bueno, Pedrito, ya te saludamos por el cumple, cumpleaños que mañana va a ser mañana. Y ahora, queridas amigas y amigos, queremos pasar a desarrollar este tema que nos tiene a todos con la atención propia de una final, una previa a una final, porque se están jugando las eliminatorias sudamericanas y europeas. Y al respecto, Croacia ha disputado en el día de ayer su partido en la isla de Malta. Y bueno, con gran éxito, Croacia ha ganado, ha goleado, ha gustado, si bien el rival es un rival débil, de no tanta jerarquía, había que ganar o ganar este partido para tener chances este domingo. Croacia salió a la cancha con Ivo Grbić en la línea de fondo, con el lateral derecho Juranovic, Chaletazar, Guardiol en la línea defensiva media y Borna Sosa
como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, con su capitán Luka Modric, Marcelo Brozovic y el jugador Mario Pasalic. Y en la delantera con el Logro Mayer, Andrei Kramaric e Iván Perisic. Bueno, este partido, como decíamos, había que ganarlo sí o sí, porque Croacia necesitaba esos tres puntos. ¿Por qué? Porque un ratito antes jugó Rusia y ganó 6-0 su partido de local. Por lo tanto, Croacia tenía que ganar sí o sí ese partido. Y bueno, lo hizo en muy buena forma. Goleó, realmente Malta no fue rival. Enseguida el conjunto croata se puso en ventaja. Vinieron los goles. Ahora vamos a mencionar a los autores. Y bueno, Croacia, lo bueno es que tomó confianza. Este triunfo le sirvió para volver a creer en el equipo, para volver a pensar que se puede, a pesar de estar segundos. Recordemos que clasifica uno solo directo, que en este momento es Rusia, que está puntero, 2 puntos arriba de Croacia. Queda una fecha y Croacia debe ganarle. Lo recibe de local en Split Croacia a el equipo ruso. Por lo tanto, debe obtener un triunfo más allá de este 7-1 contundente de visitante. ¿Quiénes hicieron los goles? El primer gol para el equipo croata lo anotó Iván Perisic. Luego siguió la cuenta aumentada por Duje Čaleta-Zar a los 22 minutos. Luego se puso 2-1 Malta por un gol en contra de Marcelo Brozovic. Pero bueno, enseguida vino el tercero de Mario Pasalic a los 39 minutos. Y cuando ya se cerraba el primer tiempo, Luka Modric puso el 4-1. Partido liquidado. Solo había que esperar el segundo tiempo. Y ahí Croacia anotó algunos golcitos más. Logro Mayer a los 47 puso el 5-1. Luego el sexto, Andrei Kramaric. Esperemos que recupere confianza Andrei con este gol. Le sirve para ganar en confianza nuestro centro delantero, nuestro número 9. Y cerró cifras definitivas. Nuevamente Logro Mayer al minuto 64 poniendo el 7-1 final, que le da la chance, la posibilidad a Croacia de jugar esa final este domingo en Poljud, en Split, porque así está la tabla de posiciones. Recordemos que clasifica uno solo directo. Rusia 22 puntos, seguido por Croacia con 20. Ya sin chances en este grupo H, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. Es decir, el partido del domingo se transforma en una finalísima, en una finalísima entre Croacia y Rusia. Esto va a ser en Split, en Poljud, amigos. Así que estaremos todos atentos el domingo 14 de noviembre a la hora 11 para vivir esa gran final de las eliminatorias para Qatar 2022. Bueno, ojalá Zlatko Dalic y sus dirigidos logren ese ansiado triunfo. Está difícil, Javi. Es un partido muy difícil. Muy difícil porque vienen cabeza a cabeza los dos. Ambos vienen muy bien, ganando partidos. Y Croacia, el único resultado que lo pone en forma directa en Qatar es el triunfo. Tiene que ganar un empate
deja las cosas como está, con 2 puntos de diferencia para Rusia, y el que clasificaría directo sería Rusia. Pero bueno, vamos con toda la fe, vamos, vamos Zlatko Dalic, a ganar el domingo en Split para meternos en Qatar. El segundo va a repechaje. Bueno, muy bien. Ahí nos dice Susi Gili Bojanic. Buenas tardes, amigos de Bar Croata. Besos. Alicia, gracias. Perdón, Alicia, si está Susi, está Alicia, claro que sí. Alicia Gili Bojanic. Bueno, muy bien. ¿Te parece, Tina, que vayamos a escuchar ahora sí quiénes son los ganadores del concurso de idioma croata organizado por Bar Croata? Vamos a escuchar a Branka Vesić Filipović desde Split, nos manda. Hola, buenas tardes a Bar Croata, buenas tardes a Faustina, Iván y Javier. Como saben, hemos llegado casi al final de nuestro concurso del idioma croata. Tenemos solo uno cuestionario más que se va a publicar en el programa en vivo en el 19 de noviembre. Tengo que decir que el interés fue grande, que estoy muy satisfecha, pero hay unos que tendría que resolver uno o cuestionario más y eso es así, se tiene que resolver todo para ser finalista. Entonces, tenemos 11 finalistas y me voy a leer sus nombres. Viktor Jeličić Alcalde, Patricia Babarović, Miriam Buratović, Maria Ines Petrović, Tanja Kobila, Lucija Kraljev, Susana Ili Bojanić, Dušan Vušković, Klara Brozićević, Raul Omar Lovos Severić i Mario Sladić. 11. Estos 11 son finalistas. El último cuestionario se publicará en el programa de Bar Croata en 19 de noviembre y ganadores del año se van a decir, los nombres de ganadores del año se van a decir en el programa de 3 de diciembre. Buena suerte. Y esperamos que ver qué estará el mejor del concurso del idioma croata. Un saludo grande de Split, abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, muy bien. Era entonces Branka Vesić Filipović desde Split. Desde Split era Branka, entonces... bueno, Tina, ahí tenés el micrófono, actívalo, bien. Era... sí, porque estaba escuchando a Branka lo que estaba hablando. Claro. Los 11 finalistas, 11 finalistas que el próximo viernes en vivo disputarán la final. ¿Cómo va a ser? Vamos a publicar en algún momento del programa, le vamos a decir cuándo, en nuestro Face el texto. Y como explicó Branka, deben enviar la respuesta por email a Branka. Por supuesto, cuentan ambas cuestiones. El mérito, que esté bien traducido, y la rapidez. Los mejores y los más rápidos, los mejores traducidos y los más rápidos serán los ganadores. Y tendrán premios. Habrá certificados para todos, pero premios para los 5 primeros ganadores. Así que, el 3 de diciembre vamos a dar, se van a decir los ganadores. Hay que esperar hasta el programa del 3. Claro, el 3 de diciembre
Branca, junto al director del instituto, van a anunciar los ganadores y vamos a intentar tenerlos en vivo, aquellos que sean los campeones de la final, Bueno, qué lindo, qué lindo. Y bueno, vamos rapidito porque este bar croata vuela, Hoy en horario especial, Así que bueno, quiero enviar un saludito muy especial a los chicos de Podcast Domovina, muy contento por la nota que me hicieron ayer junto a Jure Dragicevic, así que un fuerte abrazo. Pueden ver este programa en su espacio de Face, queda siempre publicado. Bueno, muy bien, Tina, y ahora quisiera pasear un ratito y para ello nada mejor que esos hermosos lagos en Plitvice. Sí, claro que sí. En este fin de año que estamos dedicando a los lugares más bonitos de Croacia, tenemos hoy esta visita a ese lugar espectacular, único en el mundo, que es el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice. Ay, es algo maravilloso. Realmente los que lo conocen dirán conmigo. Claro, vamos a ver imágenes que son realmente increíbles. Pero poder estar allí y tenerlo en vivo, la sensación que da ese parque natural es una maravilla. Tiene 296 kilómetros cuadrados y está entre 480 y 1.252 metros de altitud. Así que es magnífico por donde se lo mire. Es bueno alojarse mismo en el parque para poder aprovecharlo tranquilamente y recorrerlo a primera hora de la mañana, ¿no es cierto? O al final del día, porque a veces si hace calor son muchas horas de caminar. Por lo menos 5 horas lleva poder recorrer una parte de este parque. ¿Cómo les podemos describir estos lagos? Que se vierten 16 lagos que se vierten unos sobre otros en cientos de turgentes cascadas y el agua transparente con sus diferentes matices de verde, de celeste, convertida en espuma entre las rocas, a veces vuela en forma de lluvia fresca y dibuja el arco iris cuando brilla bajo el sol. En el fondo hay grandes esqueletos blancos de árboles, porque tiene una vegetación espectacular. Estos árboles se pueden ver así entre las piedras, entre la naturaleza, y están completamente vestidos siempre de espuma. La caliza del agua, porque todo es piedra caliza, se posa sobre ellos. Y las plantas también tienen una segunda vida, o sea, siempre vuelven a revivir en primavera y verano. Se desploman sobre el agua y crean otro mundo, van colonizándolo de a poco y se convierten lentamente en ese travertino. Esculpen extrañas y lívidas siluetas en el fondo de los lagos, muy transparente el agua, y con el tiempo los árboles se transforman en presas de donde rebosan nuevas cascadas. Es un mundo anfibio donde el agua se abre camino y penetra por todas partes, precipitándose al vacío por las pendientes, fluyendo entre la hierba al pie de los árboles. El aire huele a agua dulce y el olor de las hojas del otoño anterior. Solo se oye el sonido del agua al caer y el crujido de las hojas bajo los pies. Tienen unas pasarelas muy, muy bien están equipadas para que uno pueda transitar con toda tranquilidad. Hermosísimas. Pero tienen que disponer de bastante tiempo. Pueden llegar, ¿no es cierto?, en esta por la carretera que comunica Karlovac con Zadar y Šibenik y se halla a 2 horas y media del aeropuerto de Zagreb. O sea, si van a parar a la capital, a Zagreb, ahí estar en el sitio ideal para destinarle por lo menos un día, pero yo diría, si pueden, alójense, porque la experiencia de poder estar allí unos días es fabulosa, ¿no es cierto? Hay excursiones, por supuesto, organizadas, tienen todo programado como para aprovecharlo. En verano la vegetación es exuberante, pero la afluencia turística es muy grande. Entonces, las madrugadas son frescas, hace calor durante el día y, por supuesto, recuerden que bañarse está estrictamente prohibido, a pesar de que uno quisiera, porque esa agua transparente invita a poder entrar allí, pero está totalmente prohibido. ¿No es por cierto? Ser parque nacional, recordemos. Claro, por eso, porque muchas veces, como pasa en el órgano marino en Zadar, viste, la gente por allí cree que puede entrar, pero no, acá está muy controlado, está prohibido y está prohibido arrojar cualquier tipo de objeto que pueda ensuciarlo, porque el agua es de una pureza increíble. Fíjate cómo se ven allí las raíces de los árboles, los peces de todos colores. Así que durante el invierno es que... Mira, hablando de turismo, Tina, ahí nos manda saludos
un integrante del staff de Bar Croata, Iván Gerbats, desde otro lugar turístico, pero en este caso de Argentina. Hola, Iván, desde Carlos Paz, trabajando. Les mando un saludo a todos. Hola, Iván. Un abrazo grande, Iván. Un abrazo muy grande. Y ahí está, siguiéndonos desde Carlos Paz. Bueno, él es guía y técnico en turismo, así que disfrutá de estas imágenes, Iván. Seguro. Sí, no, bellísimo. Miren, en invierno, cuando el agua se congela, es espectral esto. Es unas imágenes increíbles. Bueno, decíamos que la mejor temporada, más aconsejable, como siempre decimos, ir a Croacia a lo mejor es en temporada intermedia, en primavera o en otoño, pero acá el otoño se disfruta mucho, por lo que ven ustedes, el colorido del follaje. Por supuesto que el agua siempre impecable, pero esas hojas de muchos colores, hay muchas especies de flora y fauna también. Así que esta es una colosal escalera formada por 16 lagos que se suceden. Eso es una foto que debemos haber tomado nosotros en nuestro paseo, que la aportó también. Claro, sí. La mandó, sí, no, la verdad que uno se cansa de sacar fotos porque uno mejor que el otro en todos estos paisajes. Mirá, mirá ahí la transparencia del agua, cómo se nota en esta imagen. Impresionante, con las raíces, con las algas, con los árboles allí que tienen sus hojas en el agua, es maravilloso. Así que como decimos, estos son 16 o 17 lagos que se suceden y se derraman unos en otros a través de rugientes cascadas. Este es el marco del corazón de la región montañosa y arbolada del centro del país. La maravillosa gama de azules y verdes que componen este paisaje único hace de él una etapa imprescindible en todo viaje a Croacia. Mira, ahí está el turquesa del agua que tiene de fondo, es un telón espectacular, la escenografía. Así que el subsuelo de la región está compuesto de rocas. Y con a esta una familia la conozco. Ahí estamos. Mira qué linda foto, Tina. Allí estamos con todas las cascadas que se ven desde 70 metros que caen en algunos lugares. La verdad que es una maravilla. Hemos hecho ese viaje increíble con mi hijo, mi hija, mi nuera y mi marido ahí todos disfrutando. Así que como decíamos que tiene un subsuelo de roca de carbonato cálcico, caliza y dolomita. Fíjense ahí cómo se ve. Ahí se ve la roca, mirá. El color de la roca, que es bien blanca, se disuelve parcialmente en el agua, Tiene esa particularidad. Y con el paso de las corrientes de agua y el efecto de las inclemencias del tiempo, la parte soluble de las rocas se disuelve, creándose así como esa garganta que vimos recién, grietas y cuevas subterráneas. Las partes duras y no solubles permanecen como bloques con formas increíbles. En el caso de los lagos de Plitvice, enseguida se distingue la huella de la erosión que ha excavado cañones, acantilados. Estamos viendo, Tina, esto para el turista, para tenerlo en cuenta, hay diferentes circuitos. Claro. Lo que vos decías al comienzo, muy interesante, de ir con mucho tiempo. Sí. Porque es enorme el parque. Claro. Y respecto al turista, tiene diferentes chances. Hacer circuitos de 2 o 3 horas, como en el caso del circuito A, que ahí lo explica. En el caso del circuito B, 3 o 4 horas. Ese es el que hice yo, el de 4 horas. Bien. Y luego tienen más, ¿no es cierto? Claro. Hacer uno de 4 a 6 horas. O el completo de 6 a 8 horas. Exacto. Por eso, aquel que quiera recorrer todo, vaya con tiempo, porque son muchas horas. Claro. Les conviene quedarse porque tienen hoteles y paradores ahí adentro mismo del parque o en las afueras llegando. O sea que pueden parar también y hacerlo en 2 o 3 días. Ahí está la pareja, Cristina, Javier. Claro. Y fíjense que ahí está la bandera de la UNESCO, Por ser patrimonio de la UNESCO. Sí, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, claro. Porque, como decíamos, es único en el mundo. Fíjense que está. Nosotros hicimos recorrido, no el total, sino el de 5 horas, que hemos hecho 5 horas, que caminábamos sin parar y hicimos los 3 niveles, porque tenés un nivel que te transporta en una lancha de pasajeros hacia acuática, tenés la de caminata, tenés otro que te lleva. Ahora lo vamos a ver en foto. Ya vamos a ver. Con la lancha, y como vos decís, Tina, te va transportando. Ellos te van llevando. Y tienen
Está, pueden hacerlo solo o con guías que están en las excursiones, o ahí mismo se pueden contratar los guías que les van explicando, porque por allí uno no sabe la antigüedad, claro, las rocas, las especies de árboles. Así que estos árboles también, como decíamos, están en el agua transparente, se ven porque están en el fondo del agua con redes formadas por algas acuáticas que retienen el carbonato y son lentamente calcificadas por él, que al depositarse en esos obstáculos origina lo que se conoce como travertino o toba. Mira, se va formando este mismo a la piedra, se va transformando entre la erosión y el efecto del agua. Estos objetos que parecen estatuas constituyen a su vez nuevas barreras que modifican lentamente el discurrir del agua al crear presas y nuevas cascadas. Así que desde el 1979 se formó progresivamente Plitvice y se incluyó en ese año en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que hace bastante tiempo que es considerado como una riqueza de la humanidad. Así que hay una flora y fauna increíble, tiene una fascinante naturaleza geológica. Sí, hay especies animales que no hay en otros lugares. En los bosques se mezclan los árboles de hoja caduca, robles, hayas, arces, olmos, y las coníferas, abetos, picias, pinos. La fauna acuática es abundante, así como también los pájaros y los reptiles. Y entre los mamíferos que ahí en esas pendientes hay jabalíes, lobos, corzos y ciervos y también osos pardos. Se calculan que 50 osos habitan el parque. No los vemos, obviamente que ellos no están cuando pasa el turismo, pero están dentro de esa inmensidad de esos bosques. Y así que se calcula que en 2 días se puede recorrer tranquilamente, pero si solamente tienen por allí medio día, si vinieron desde Zagreb, concéntrense en los lagos inferiores y acceden por la entrada número 1. Así que allí pueden entrar, pueden ir a la parte alta de los lagos superiores, que la mayoría de los turistas dejan de lado. En las vistas, claro, en los superiores es fabulosa porque se ve toda la caída de los árboles. Es fabulosa, que impresiona desde arriba. Sí, seguro. Bueno, acá tenemos en los lagos inferiores, como decíamos, si empiezan por allí, comienzan bordeando las cascadas del último lago, el Novakovitsa Brod, indiscutiblemente el más espectacular. Desde allí las aguas se precipitan 25 metros más abajo a través de un enorme embudo, el Sastbatsi, donde nace el río Korana. A continuación el sendero pasa por Velik Slap, el gran salto de agua, una fina cascada de 72 metros de altura, esa es la que yo decía que estaba en la foto, y después discurre a lo largo del lago Kalujerovac. Está encajonado en un cañón de altos precipicios, miren qué belleza, que mide 40 metros. El siguiente lago, el más pequeño, es el Gabanovac, que precede al Milanovac, claramente más grande, cuyas aguas increíblemente verdes se nutren de una cortina de cascadas procedentes del lago Kosiak. El lago Kosiak es el que lleva los barcos, es en donde salen los barquitos cada 20 minutos en el verano. Está situado entre los lagos inferiores y superiores. De 2 kilómetros de largo, ese es el más grande y más profundo. Por él navegan los barcos que parten de la entrada 2 hacia los lagos superiores. Y los lagos superiores, miren, allí en una de las entradas de las cuevas, ajá, qué maravilla. Claro, esa cueva que vos mencionabas. Sí, la erosión del agua y el viento producen esa. Y miren las cascadas, el sonido permanente del agua cayendo. Es una maravilla. Es maravilloso. Esta es lagos superiores, una sucesión de superficies de agua, que es un desnivel total de 102 metros. Permite un acercamiento más íntimo al medio acuático y a su estrecha relación con el reino vegetal. Y ahí está la serie de los pequeños lagos Burgeti, que se agitan en un maravilloso y perpetuo burbujeo. Y más allá está el Gradinsko Jezero, con su gran fondo blanco de travertino, se nutre de la serie de Veliki Prusbachi, y subiendo más el paisaje se sosiega, aunque sí es animado por ruidosas cascadas como las espléndidas Malo Jezero, Lago Vir y el Lago Batinovac. O sea, fíjense qué hermosas imágenes, son un cuadro cada una. Cada uno de los lagos tiene su característica distinta. Tiene paradores, por lo menos 2 que nosotros usamos, se puede almorzar allí adentro, se puede tomar algo. Están los colectivos que los llevan, van parando en esos lugares. Por supuesto, hay sanitarios. O sea, es como para hacerlo cómodamente. Por supuesto, ahora se está empezando a abrir con esto después de la pandemia. Está bien organizado porque el ingreso, claro, la gente. Y estas filas que vemos son para tomar el barco. Así claro, que fíjense la cantidad de gente que visita el parque habitualmente. Porque está organizado. A la navegación acuática, claro, que te llevan en los barquitos,
Bueno, Lo cruzan en 2 minutos o 3, pasan ya al otro lado, y están, sí, van y vienen permanentemente, o sea que es un tránsito bastante fluido. Y como decíamos, entonces cada lago tiene su fondo característico, algunos son más blancos, otros son verdes, turquesa, celeste, ahí están los barquitos. Son los barquitos muy cómodos, claro. Está la experiencia también de navegar en los lagos, y fíjense que algunas imágenes nos hacen acordar a nuestro sur también, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, es muy diferente, porque como decimos, son lagos escalonados, entonces producen toda esa serie de cascadas, de caídas, que nos da un espectáculo distinto, ¿no es cierto? En cualquier lago. Es muy, muy bonito. Así que, bueno, ya les digo, pueden parar en los alrededores también. Nosotros desayunamos antes de entrar, porque ya empiezan las cascadas unos kilómetros antes de entrar al parque, y ahí ya pueden empezar a disfrutar. Y si se quedan allí en esos hosteles, esos paradores, también disfrutan del sonido permanente del agua cayendo. Es un espectáculo único, imperdible. Por eso hoy que tenemos este programa abreviado, le dedicamos a lo mejor el tiempo mínimo, pero ya vamos a volver. Hemos ido también con los parques nacionales y vamos a volver dando distintos detalles, pero bueno, es para que aquellos que no los conocen realmente no se lo pierdan en sus próximos días. No se pierdan, Plínice, porque realmente es de los lugares más lindos. Bueno, por algo es, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Sí, sí, sí. Y a veces no muy conocido, pero porque mucha gente a lo mejor incluye, va Zagreb y hace después toda la costa, hace Istria, hace la costa dálmata, y se lo pierde porque está hacia el interior. O sea, esto no está sobre la costa, está hacia el interior, está al sur de Zagreb. Entonces, por eso les decimos, planeen de hacer varios días en Zagreb y destinar por lo menos uno entero o dos, sí, si uno entero. Uno entero, sí, o dos o tres, a visitar Plitvice. Claro, hay que ir para la zona de Karlovac. Claro, claro, por pasar por la zona de Karlovac, en la misma ruta, ¿sí? De paso pueden ver allí, se toma una cerveza, una pivo de Karlovac. Claro. Así una que Karlovac, bueno, pivo. Seguro, así que ya ahí está, ahí, lo que, las cascadas. Claro, esta es la vista desde arriba, ¿no? La pasarela desde arriba. Los lagos superiores, claro. Fíjense que, claro, impresiona, ¿eh? Porque sí, estás bien alto y, bueno, también hay que caminar con cuidado, sobre todo, sí, cuando hay nieve, ¿eh? Claro, bueno, el que va en invierno, vieron, está todo congelado, pero sería mejor poder visitarlo en épocas, digamos, de, bueno, primavera, verano u otoño. Como decimos, el otoño es ideal. Así que, bueno, ese es nuestro paseo del día de hoy. Así es, muy lindo realmente, Tina, qué hermosas, qué bellas imágenes que realmente nos trae Plitvice, ¿eh? Un verdadero paseo para disfrutar y no perdérselo. Bueno, muy bien, amigas y amigos, tenemos más saluditos. En este caso, Nadia Kukovic, la hija del Trova. Esperando al papá. Hola a todos, qué lindas imágenes, Tina, qué ganas de estar ahí en medio de la cascada. Saludos y buen fin de para todos. Gracias. Buen fin de, Nadia, en minutos va el Trova, ¿eh? Hoy va como cierre el Trova, ¿eh? Así que en minutitos va a estar Oscarcito Chuchkovic en vivo desde el Doque. Y ahí está Liliana Puratich. ¡Bong! ¡Nos saluda! Hola, Liliana. Hola, Liliana. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar a todos, ¿eh? Bueno, seguimos entonces y vamos a escuchar ahora el informe desde España de Carlos Santamaría Moresuelas. Acabamos de escuchar el que es el primer gol en Liga de Sime Versalco para el Atlético de Madrid en Liga, porque lástima que solo sirvió para sumar un solo punto, como ahora desmenuzaremos cronológicamente. No jugaba Versalco de titular, sino que lo tuvo que hacer desde el banquillo.
se lesionaba Trippier, el inglés Trippier, a los 20 minutos de juego y tuvo que ocupar su puesto en el lateral derecho nuestro patrenés Ibai Belsalco, y la verdad que al margen del gol cuajó un buen partido, especialmente en ataque. Se sumó mucho a las jugadas por banda, poniendo sus habituales centros peligrosos. Afortunadamente no ha perdido esa técnica a pesar de la inactividad competitiva que está atravesando este año y que ya vaticinábamos que podía ser así. La lesión de Trippier es de... hay que esperar la evolución, pero no le deseamos nada malo, por supuesto, al futbolista inglés a nivel personal, pero sí que pues deseamos que Belsalco pues cuente con más minutos con el parón de selecciones. Parece que al inglés le vendrá bien este parón, pero ya decimos que está pendiente de evolución. Un partido que empezaba para el Atlético de Madrid de la mejor manera posible, aunque después empataba el Valencia. Si se llegaba al descanso tras el mismo, pues Luis Suárez pues ampliaba la ventaja, y el 1-3 de Sime, que llegaba después de una embarullada jugada que tenía como protagonista a Luis Suárez, y Belsalco, que pasaba por allí, pues puso la rodilla para que el balón se introdujera en el marcador. El 1-3 que parecía definitivo, pero que pues a partir de ahí ya hemos oído la polémica, entre comillas, arbitral, que podría haber si se ayuda con la mano, si no se ayuda, si Belsalco estaba fuera de juego, cosa que vista la repetición se desechó, pero todas las dudas estaban en la mano que la había de Luis Suárez. Pero como la acción no es inmediatamente de gol, es decir, que el futbolista no se ayuda para marcar gol, sino que le cae a otro compañero, pues este año ha cambiado la norma. Todo esto que están inventando ahora el fútbol algunas lumbreras, pues una de las nuevas normas es esa, que si no es inmediatamente después del gol la mano, queda anulada esa mano. La mano existía, pero como el balón le cae a Belsalco en la línea de gol, fue el que remachó y ese gol pues se dio validez en el marcador. Ya decimos que a partir de ese momento pues el partido se volvió loco y el Valencia se lanzó a una ofensiva total en busca del empate, que logró en el añadido. Este partido también pasa a la historia precisamente por eso, por que un equipo araña puntos en el añadido. Ya pasó hace muchos años, bastantes años ya, concretamente en la 95-96, cuando el Albacete de Nenad Bjelica iba perdiendo por un gol a tres, mismo marcador, en el Benito Villamarín, y lograba empatar a tres con un gol de Bjelica. Entre el 91 y el 94 se produjeron esos dos goles. Pues aquí pasó exactamente lo mismo, en Mestalla. El Valencia, que marcaba en el 91 y ya en el 96 empataba a tres, con lo cual nos podemos imaginar la demencia que llenó las gradas de Mestalla, y que el Atlético de Madrid, un partido que tenía controlado y prácticamente podríamos decir que placentero, pues finalmente se tornó en una pesadilla que acabó en empate a tres. Y quién sabe, de haber durado más el partido, si el entramado defensivo de Simeone pues no habría hecho más agua todavía. Nuestro otro batrene, Luka Modric, descansaba en esta semana. El partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano, sufrido triunfo también del Real Madrid, se vio que faltaba esa inteligencia, esa pausa que da Modric en los partidos. Y con Camavinga en la medular, sustituyendo a nuestro croata, pues ya decimos que el Madrid, pues gracias a dos fogonazos de Benzema, se ponía 2-0. Y Falcao, cuando quedaban 10 minutos para el final, marcaba el 2-1 y puso el miedo en el cuerpo en los espectadores del estadio de Santiago Bernabéu, pero no pasó de allí, no llegó la tragedia como en el caso del Atlético de Madrid, y el Real Madrid, que sumaba tres nuevos puntos y se pone a uno de la sorprendente líder Real Sociedad, el equipo San Sebastián, que es el que está primero ahora mismo en la tabla. Un equipo que recordamos que en ese estadio empataba hace menos de un año el Rijeka en la UEFA, con lo cual
pues hay que darle valor a ese punto que lograba el Rijeka, San Sebastián, porque ya decimos que es el nuevo líder de la Liga Española en solitario. Antes estaban empatados a puntos, pero ahora es en solitario la Real Sociedad, la que es primera, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Y el otro equipo que también está en dura pugna con el Madrid en esas primeras posiciones, mismos puntos, es el Sevilla de Ivan Rakitic, que en el derbi de Sevilla ganaba al Betis por 0-2. Rakitic muy bien, en la medular ahí de titular, jugando los 80 primeros minutos de partido. Después será cambiado para darle descanso el entrenador Lopetegui, y que pues esa victoria sin ningún tiro a puerta de Rakitic, pero esos tres puntos que le sitúa como otro de los candidatos al título. Ya veremos a ver si les da la gasolina a todos estos equipos, Real Sociedad, Sevilla, de aguantar el ritmo alto que imponen siempre Real Madrid y Atlético de Madrid. El Barcelona ya sabemos que están descolgados este año, de momento en la novena posición, que les ha visto y que les ve. Ahora con Javi Hernández, el nuevo técnico, pues esperan enderezar el rumbo, pero ya decimos que Real Madrid y Sevilla, los dos equipos en los que están nuestros matrones, pues se encuentran bastante fiables. Y el Atlético de Madrid deja dudas en la defensa especialmente, pero en ataque pues con lo que tiene adelante, y si logra la titularidad, acumular algún partido más sin beber salco, pues esos centros al área que ponen, pues sin duda que también estaremos encantados de narrarlos y de explicarlos aquí en Baterni u Español Hoy. La próxima semana tenemos el balón por selecciones, y ya dijimos que lo vamos a dedicar a un aspecto que le ha sucedido a Luka Modric estas últimas semanas y que le han hecho viral aquí en España, y que da muestras de hasta dónde llega su proyección, tanto humana como futbolística, no solo entre los jóvenes, sino también entre la gente mayor, como ya explicaremos. Pero eso ya decimos que lo dejamos para la próxima semana. De momento, esta semana lo que nos toca es disfrutar del fútbol de selecciones y también, por supuesto, de apoyar a nuestra representancia, que se la juega y de qué manera el domingo, este domingo, el Estadio Maximil, que tiene que mostrar sus mejores galas, como no puede ser de otra manera, contra Rusia. El primer puesto en juego, la clasificación directa en juego, el Maximil. Toda Croacia estará ahí, sin duda, apoyando, y lo que no es Croacia también, por supuesto, desde aquí, desde España, también animaremos a ese primer puesto y evitar esa posible repesca, que ya veremos, y quién sabe si con rivales como España. Ya veremos a ver, que también esa primera plaza en el grupo español pues está un poco también en entredicho, entre Suecia y España va a estar. Lo que sí es seguro es que España ya está en la repesca, al menos, al igual que Croacia. Pero ya decimos que de momento lo que nos toca es pues apoyar a nuestros equipos para que consigan los mejores resultados posibles. Sibila Hrvatska y Sibila Españolska. Muchas gracias, querido Carlos Santamaría Morezuelas, y vamos Croacia el domingo, como decía Carlitos, ahí en Poljud, en Split, por eso aquí con la banderita dálmata, vamos, vamos, vamos Croacia, en Poljud, en Split, vamos a jugar ese partido, así que bueno. Va a estar llenísimo, colmado el estadio, porque realmente... Sí, sí. Poljud a full. A full. Ojalá se nos dé, nos sirve solo el triunfo. Sí. Así que gracias, Carlos, por el informe, y vamos Croacia. Bueno, vamos. Y ahora, queridos amigos y amigas, para cerrar un poquito el programa de hoy, vamos a convocar a el trovador croata Oscar Čučković para que nos regale, como siempre, su buena música en vivo desde Doc Sud. Lo convocamos entonces a Oscar para que nos regale un temita musical. Bueno, viernes 12 de noviembre, queridos amigos, estamos en vivo desde Rosario. Aprovecha el clima.
Dobrovecher, Draghi, Óscar. ¿Cómo les va, Tina? Javi. Hola, hola, hola. Qué tal, querido Óscar? ¿Cómo estás? Bien, contento acá hablando con mi señora. Que expliqué la palabra porque me toqué la rodilla y me dice, ¿te duele el colcheno? Le digo, no se dice colcheno, es corrieno. Ah, mira, claro. Bueno, Oscar querido, te recibimos hoy en un día con un horario no habitual, pero bueno, queríamos tenerte, así que te convocamos para que nos regales un tema en vivo. ¿Qué vas a hacer hoy? Como que no, siempre hay un aporte de un amigo de arena que siempre viene bien. Claro. Bueno, el tema se titula Tuyo Moya, ni meni laco, yubiquite taco. Qué lindo. O sea, alma mía, no me es fácil para mí quererte. Claro. Qué lindo. Bueno, aire, Óscar, aire. Antiguo tema de Baluni. Claro, de la clapa Baluni. Sí, aimo, Óscar, aimo. Bueno, ahí vamos. Tema. Y bueno, a mí me gusta recuperar todo tema antiguo que fueron buenos y que la gente de ahora por ahí no lo conoce, la juventud de ahora no los conoce. Claro. Y yo los tengo bien guardados, dice. Claro, Óscar querido. Bueno,
Te agradecemos hoy un programa más cortito, especial, nos corre el tiempo, así que queríamos tenerte como siempre porque sos un clásico y te despedimos brindando, como siempre lo hacemos, Sibili, Sibila Gervasca. Gracias por este espacio y a vos, Oscar. Todo mejor. Bueno, Chibli, gracias, Oscar. Dovigenia. Chau, chau. Sven Ivoli. Bueno, muy bien, muy bien. Era el trovador croata desde el Doque, Oscarcito Chuchkovic. Bueno, amigos, hoy un bar croata más cortito. Nos estamos yendo. Ahí está Patricia Olmos Babarovic, una de las finalistas. ¡Hey, Bob! ¡Saludos! Bueno, saludos, saludos. Y Patricia, sos finalista. Lo anunciamos al principio del programa con el video de Branka Besic Filipovic desde Split. Bueno, el horario solo por hoy, lo anunciamos. Solo por hoy, de manera excepcional, por compromisos, tenemos por ser docente actos de colación enseguidita, así que nos tenemos que ir retirar para esos actos. Bueno, está contenta por ser finalista. Bueno, y antes de irnos, vamos a compartir unas efemérides que nos ha enviado don Pedro Saric para estos días. Así que vamos a escuchar algunas efemérides importantes de la nación croata que nos manda don Pedro Saric. Hechos históricos de la República de Croacia. Recordemos que es un pueblo de 13 siglos cristiano que ama a Dios, a la patria y a su gente. Recordemos, un 9 de noviembre del año 1989, la caída del muro de Berlín. Un 14 de noviembre del año 1861, fallece en el pueblo de Kranjec, Zagorje, actualmente Croacia, el creador del himno nacional croata Lijepa Naša. Me refiero a Antun Mihanović, que el próximo viernes 19, Pedro va a hacer una pequeña disertación y un homenaje a uno de las grandes de la patria Croacia. Recordemos que el himno nacional croata fue compuesto en el año 1835. Fallece el 14 de noviembre del año 1391 en Jerusalén, Israel, el santo Nicolás Taberich. Hoy tenemos en el barrio de Saavedra un templo en su memoria. Y por último, en esta semana que está por terminar y en la próxima que comenzará en breves días, August Genua, escritor, poeta, dramaturgo y editor croata. Nació el 14 de noviembre del año 1838 en la ciudad de Zagreb, Croacia, y fallece un 13 de diciembre del año 1881 en el reino de Croacia, Eslavonia. Muy bien, bueno, muy bien. Le agradecemos entonces a Pedrito Saric por estas efemérides. Ya nos estamos yendo. Hoy un horario especial. Ahí un saludito más. Otra de las finalistas del próximo viernes, la doctora María Inés Petrovic. Nos dice un saludo a los amigos de Bar Croata desde Avellaneda. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron el horario? Claro, solo por hoy, de manera excepcional, porque tenemos compromisos de colaciones.
Entonces, tenemos que asistir a esos compromisos. Por eso hoy fue de 18 a 19.30 nuestro programa, de manera excepcional. Pero atención, María Inés y todos los finalistas, los 11 finalistas, compiten el próximo viernes en el horario habitual de Bar Croata. A estar atentos, el próximo viernes en vivo, la final de 19 a 21.30, publicaremos un texto que ustedes deberán traducir enviando por email a Branka Vesic Filipovic. Así que bueno, muy bien. Podemos aclararles que también los que lo perdieron el programa, que están preguntando, lo pueden ver, porque va a quedar en la página y va a quedar también, ¿no es cierto? Claro, queda en nuestra página de Face, pero lo pueden ver en, a partir de mañana en YouTube, ¿sí? En nuestra página de YouTube de Bar Croata, ahí pueden ver el programa de hoy, donde Branka anuncia quiénes son los finalistas, entre ellas la doctora María Inés Petrovic. Bueno, muy bien, queridas amigas y amigos, nos estamos yendo, pero antes podríamos pasar nuevamente el video de Branka Vesic Filipovic para recordar quiénes son los ganadores. Aunque sea, vamos a pasarlo unos minutitos donde Branka anuncia a los ganadores del concurso de Bar Croata. Vamos a pasarla nuevamente a Branka con ese video de los ganadores. Vamos a escucharla, Branka. Hola, buenas tardes a Bar Croata, buenas tardes a Faustina, Iván y Javier. Como saben, hemos llegado casi al final de nuestro concurso del idioma croata. Tenemos solo uno cuestionario más que se va a publicar en el programa en vivo en el 19 de noviembre. Tengo que decir que el interés fue grande, que estoy muy satisfecha, pero hay unos que tendría que resolver uno o cuestionario más y eso es así, se tiene que resolver todo para ser finalista. Entonces, tenemos 11 finalistas y me voy a leer sus nombres. Víctor Jeličić Alcalde, Patricia Babarović, Miriam Buratović, María Inés Petrovic, Tania Kobila, Lucía Kraljev, Susana Ili Bojanić, Dušan Vušković, Klara Brozićević, Raul Omar Lovos Severić i Mario Sladić. 11. Estos 11 son finalistas. El último cuestionario se publicará en el programa de Bar Croata en 19 de noviembre y ganadores del año se van a decir, los nombres de ganadores del año se van a decir en el programa del 3 de diciembre. Buena suerte y esperamos que ver que estará el mejor del concurso del idioma croata. Un saludo grande de Split, abrazo a todos. Chao, chao. Bueno, muy bien, ahí queríamos nuevamente, lo pasamos de nuevo para aquellos que se engancharon al final, esos son los finalistas del próximo viernes, queridos amigos. Bueno, nos estamos yendo, hay un saludito más, Juanjo Musladi. Buenas tardes, amigos. Hola, Juanjo, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Doctora Faustina Saric, nos despedimos hasta el próximo viernes. Programa, como siempre le decimos, prepárense para la finalísima, que Croacia gane a Rusia allá en Split, y que hagamos un antelevisionario pleno de democracia, que el domingo sepamos votar y que sea todo en paz y para mejor de nuestro país. Toby Genia.
Así es, queridos amigos. Como dice Tina, el domingo un día importante para los croatas porque se juega el boleto a Qatar 2022 ahí en Split, en Poljud. Así que estaremos atentos con esa gran final y vamos Croacia. Chau, chau, queridos amigos. Hasta el próximo viernes. Una alegría haber compartido este espacio al que denominamos Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos. Hasta el próximo viernes. Una alegría haber compartido una vez más junto a ustedes este rato de colectividad croata. Chau, chau, amigos. Nos despedimos con el tema de Dražen Janko, Dok y Herbat, Us Herbata. Chau, chau. Dok je Hrvat, Us Herbata, Jadran može mirno spati i sa njime sva ljepota, Dalmaciju što nam zlati, dok je Hrvat uz Hrvata, Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve do Like odjekuje. I neka znaju svi, bilo gdje mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme, mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena herce grude, vinova se loza smije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet cvati i sa njime polja plodna. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Neka znaju svi, bilo vrijeme, mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvata.